lo mencionaste bien y también lo mirábamos en los titulares. Vaya que tenemos mucho que compartir con ustedes y no hay tiempo que perder. Por eso arrancamos de lleno y nos vamos a continuación con la pregunta TDTV. La pregunta TDTV que ustedes pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Y acá la observamos y tiene que ver, claro, con la Selección Nacional de Honduras previo al inicio de la Copa Oro. ¿Qué tanta responsabilidad crees que tenga Diego Vázquez en los problemas internos de la Selección Nacional? Tres opciones. ¿Tiene mucha responsabilidad, tiene poca responsabilidad o no tiene ninguna responsabilidad el técnico de la H? Esa es la pregunta. Te escucho, Cinia. ¿Por cuál opción vas a votar? Me parece muy interesante, fíjate, la pregunta en esa ocasión. Sin duda alguna, creo que tiene responsabilidad Diego Vázquez, pero creería pensar que no es el único que tiene toda la responsabilidad. Yo creo que no, tampoco merece que le carguemos a él la responsabilidad completa de lo que está pasando con la selección de Honduras, porque ha sido, Neptalí, una verdadera pesadilla todo lo que ha estado pasando la selección nacional. Esto antes de que inicie esta competencia internacional. Así que yo creo que también la federación tiene mucha responsabilidad en relación a todo lo que está ocurriendo o lo que está pasando en la selección de Honduras. Así que creería pensar que sí tiene mucha responsabilidad, porque no te puedo decir que poca o ninguna. No toda, pero sí me quedaría con esa opción. Mucha responsabilidad la que podría tener Diego Vázquez. Me gustaría saber tu opinión, Neptali. ¿Qué piensas en relación a esto? Sí, sí. A ver, es un tema delicado. Todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos días con la selección nacional. Primero que todo, ¿a qué nos referimos cuando decimos problemas internos? Creo que solo hacemos referencia, Cinia, al tema deportivo. O sea, solo a los jugadores, al grupo de los que están en la convocatoria y también a los que no están. Creo que nos referimos a eso. ¿Compartimos? Puede ser. Puede ser. Ya colocaste el asterisco, el detalle, porque claro, puede incluir el tema de problemas internos, también la relación entre el equipo, cuerpo técnico, jugadores con los federativos. También puede ser. Pero en este caso, creo que si nos enfocamos en el tema deportivo, únicamente haciendo referencia a los futbolistas, yo votaría por poca responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? A ver. ¿A qué me refiero? Yo creo que era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento. Diego Vázquez toma el cargo en la selección, toma algunas decisiones que algunos pueden compartir y otros no, pero creo que ya el grupo estaba tocado, que lleva años incluso así. Esto en base a las declaraciones que brindó la semana pasada Albert Ellis. Las palabras de Albert Ellis fueron una total bomba cuando comenzó a señalar jugadores, aunque no dijo nombres, pero sí dejó entrever a quienes se refería, claro, del tema de que algunos optaban por hacerse los lesionados. Casi lo dijo, no lo confirmó, pero casi lo dijo, que habían jugadores que preferían bajarse de la selección, no decir presente. Entonces yo creo que eso es algo que se viene arrastrando desde hace años. A ver, pongamos ahora el tema del técnico. Hay diferentes casos cómo los ha tratado. Por ejemplo, el caso de Daniel Maldonado. Yo recuerdo cuando se desarrolló la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Canadá, que pasó algo muy similar. Antes de viajar a Canadá, Los Ángeles FC le pidieron a la federación que dejaran a Daniel Maldonado. Y en efecto, Daniel Maldonado se quedó. Me parece que ni siquiera jugó el partido, que estuvo como cambio. Y después viajó para jugar con Honduras aquel partido contra Canadá. En aquel momento muchos señalaron a Diego Vázquez como ser un técnico que no tenía carácter, porque cualquier otro entrenador, señalaban, hubiese hecho o dos cosas: o no dejaba ir a Daniel Maldonado con su equipo o no lo llamaba. Bueno, se repite más o menos la historia y en esta ocasión pues el técnico Diego Vázquez optó por no contar con él. Entonces, algunos pueden decir, es un técnico con carácter. Otros pueden decir que no pueden manejar grupos. Es cuestión de puntos de vista. Yo creo que sí se equivoca, principalmente por un motivo, Cinia. No somos Brasil, somos Honduras. Y no puede ser que en esta instancia, en este torneo, no contemos con nuestros mejores futbolistas. Creo que lo importante o lo principal era sentarse, dialogar. Entonces yo me quedaría al final por la opción de que tiene poca responsabilidad, porque creo que esto ya se viene desde hace años. Me estás confundiendo, Natalia. Sí, yo siento que estás
tambaleando un poquito, como que sí le estás tirando un poquito de arena al director técnico, pero no, luego por eso como digo que poco. Siempre no, pero siempre sí. Y yo creo, Nepta, que en esta ocasión, si vemos el resultado del señor de las redes, va a coincidir conmigo. A ver, veamos. Va a coincidir conmigo, Neptalí. Veamos, anótalo, veamos. Por favor. Puede ser. Y a ver, yo creería que sí, porque la mayoría... Sí, ahí está, mira. Es que ahí la mayoría está. De la gente ahorita está 69.1% dice que tiene mucha responsabilidad. El 22.4% dice que tiene poca responsabilidad, que coincide con tu punto de vista. Mientras que apenas el 8.5% dice que no tiene ninguna responsabilidad. Así que algo, yo también siento, algo tiene que estar pasando para que la gente tampoco conecte con ciertas decisiones o en general con el trabajo que está realizando Diego Vázquez. Correcto. Mira, yo al final, y lo recalco, porque no es que le estoy quitando responsabilidad, no, para nada. Solo es que no hay una opción media, porque si existiera la opción de regular, pues voto por esa. Pero solo están estas tres opciones. Entonces yo creo que tiene poca responsabilidad. Y repito, yo creo que este tema de los problemas internos es algo que ya viene desde hace años. Claro. Que explotó en este momento con Diego Vázquez en el banquillo, ese es otro asunto. Que de repente si existiera otro técnico, no explotaba la bomba. Puede ser también. Hay técnicos que manejan muy bien el tema de los grupos. Pero bueno, en fin, justo si usted por no eso ha votado, siento yo. Bueno, ahí está. Pero el tema es que se hizo público también, las declaraciones de Albert Ellis no ayudaron en nada. Después lo de Romer Kioto en redes sociales tampoco ayudó. En fin, si usted no ha votado, vaya a nuestra cuenta de Twitter, @TDTVHN, y denos su punto de vista para ver por qué opción se van. Por si creen que Diego Vázquez tiene mucha responsabilidad, si tiene poca, o de repente lo limpian y dice que no tiene ninguna responsabilidad. Más adelante incluso vamos a hablar de otros detalles relacionados con la selección nacional. Cine.